este mes estamos celebrando las fiestas patronales de nuestro santo patrono, San Judas Tadeo, o el glorioso intercesor de muchos de nosotros, hombres y mujeres, que a veces ofendemos a Dios y necesitamos de una intercesión poderosa. Y le organizamos estas fiestas espirituales, celebraciones de un novenario, misas diarias, rosarios, peticiones, novenarios, pero también una fiesta, una verbena popular. La gente, ustedes lo pueden ver el día de hoy, viene a divertirse también en familia, santa y sanamente, a cenar, a desayunar juntos, a pasar un ratito, un momento agradable, en paz, dándole gracias a Dios por esa intercesión. De las 5 de la mañana estamos aquí y son las 6 casi de la tarde y aquí estamos, seguimos. Pues aquí en esta comunidad de San Judas Tadeo tengo como más de 25 años. Pues sentir que toda la construcción, todo lo que se ha construido aquí, pues es parte de mi casa. Pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago yo el reloj que quiero. ¡Buenas! No vuelves a dejar de querer hacerlo, se siente bien bonito en el corazón cuando entras, desde que vienes de la peregrinación, cansado, llegas, se te quita lo cansado por lo bonito que se siente. Pues desde la primera vez que entras a la iglesia, ya no vuelves a dejar de querer hacerlo, se siente bien bonito en el corazón cuando entras, desde que vienes de la peregrinación, cansado, llegas, se te quita lo cansado por lo bonito que se siente, ya no vuelves a dejar.